Bien, amigos, los que tenemos muchos años en este trabajo de los medios, casi 40 años, todos los días, haciendo, tratando de opinar sobre todo lo que ocurre, nos da a nosotros no una inmunidad de opinión, porque realmente el hablar todos los días no necesariamente nos capacita para ello. Lo que sí es que formamos algún tipo de opinión sobre los políticos, los maestros y aquella gente que tienen influencia. Nosotros tenemos nuestros marcianos favoritos, porque los entendemos. Tenemos hoy un marciano favorito de nosotros, el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Lo entendemos perfectamente y quisiéramos plantearle un tema para que él nos lo corrija. Así como el doctor Euclides Gutiérrez Félix, no por la edad, sino por lo complejo que ha resultado entender al PLD en los últimos años, cuando se ha dividido, cuando sus compañeros más jóvenes ocuparon la presidencia. Así también ha callado, y no por la edad, vuelvo y repito, sino porque prefiere seguir en su organización y observar las cosas. Lo mismo para mí ha ocurrido con el doctor Fernández Mirabal. Fue vicepresidente de la República, fue senador de su provincia, es miembro del comité político de ese partido, pero a veces aparece en las redes haciendo cosas que yo la interpreto como una forma de hacer política y que realmente lo mantiene vigente, pero no lo compromete con las partes que han decidido ponerse en desacuerdo. Doctor, ¿hasta dónde es un error mío esa percepción? Bueno, primero gracias por Gracias, permitirme doctor. estar con ustedes y gracias a todos los televidentes porque nos escucharán. No, de hecho, yo primero soy un militante político, soy militante del PLD y siempre Sin defenderé al PLD. vacaciones. Ahora, lo que me dices, o sea, no, yo creo, yo soy un promotor natural de los estilos de vida saludable. Y todo lo que hago, digamos, siempre va en coherencia con lo que es mi estilo de vida, que trato de que sea saludable, con aquello que el otro día decía, recuérdate que el secreto es morir, el objetivo es morir joven, lo más tarde posible. Y por tanto, yo trato de vivir ese periodo de juventud. Y lógicamente, yo no uso redes sociales, pero uso el WhatsApp y pongo en WhatsApp todo lo que yo hago. O sea, divertirme, relajarme, compartir, tener opiniones jocosas de la política, porque la gente a veces cree que la política es una cosa de aburridos o de gente que está muy formalmente hablando mentira o formalmente prometiendo cosas que luego no va a cumplir. No, la política es algo interactivo, dinámico. Y de hecho yo lo que hago es emitir mis conceptos a través de acciones, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, pero la gente, como la vida, digamos, como el arte, que cada quien la interpreta a su manera, o como dice la Lupe, a cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera. Yo, cada uno las acciones las interpreta. Por ejemplo, un día alguien me dice, pero vaya acá, ¿y cómo es posible que tú te montes en un caballito de palo? Eso es un regresionismo, tú estás volviendo a Todos niño. quisimos Yo le dije, otra no, lo que pasa es que tú no viste el fondo. Nosotros organizamos una cabalgata por la no violencia contra la mujer todos los años, bueno, nosotros no, la oficina de la mujer, y todo el mundo empieza, ay, David, guárdame un caballo, yo tengo caballo, y bueno, aquí les tengo este de palo, y y me no es monté. tomar alguna cosa, no es tomar la vida a la ligera. No, no, porque no es tomar la vida a la ligera, es tomarla sin que te estrese, que no es necesariamente a la ligera, como que eso no me importa, no, simplemente un poco tratar de, digamos, de convertir la vida en un espacio de entendimiento de la diversidad, de que todos no pensarán igual que uno, de que todos no actuarán igual que uno, y si uno a veces es demasiado
psicorrígido y cree que eso debe ser así, termina uno entonces muriéndonos joven y muy pronto, no lo más tarde posible, ¿entiendes? Sí, pero hay tres cosas que usted ha hecho en la vida, como casi como profesión y oficio: político, psiquiatra y creo que es agrónomo también. Doctor, ¿cuál de las tres cosas es que más lo marcó? La política. La política, o sea, porque de alguna manera es, digamos, la que tiene una dimensión mucho más global. O sea, cuando yo empecé a estudiar, estudié agronomía porque, bueno, esas son mis raíces y siempre yo he sido muy ligado al sector agropecuario, no como gran productor, sino como hijo de una familia productora que tiene unos compromisos que atender y tengo que saber de eso. Y también cuando estudié medicina, porque me gustaba cómo ayudar a la gente, pero todo tuvo un objetivo, digamos, tener una visión del manejo de un país, de una visión global del desarrollo integral. Y por tanto, la política ha sido el espacio más natural. Bien, tanto usted como los hijos, los primos suyos, se han caracterizado por algo que lo ha marcado y parece un propósito, y es nunca querer capitalizar las figuras que fueron sus tías, que pudieron haberlo hecho. Sin embargo, hay un interés marcado en no capitalizarlo. ¿Es así? Bueno, es que la abuela de nosotros nos educó diciendo: el heroísmo no se hereda. Cuidado, ustedes tienen cada uno que construir su propio heroísmo. El heroísmo de la muchacha que ya está muerta. O sea, ella se ocupaba de no creyéramos nosotros que porque éramos hijos de las Mirabal o hijos de Manolo, ya nosotros heredábamos esa condición. No, simplemente construya su autor. Y mi abuela decía, y lo primero es estudiar, ser honesto y trabajador. Quiere decir que esa palabra es su parámetro. De mi abuela decía, no es un invento, es real. Que no es real. Decía, porque usted lo usó mucho todo el tiempo. Es que ella nos mi marcó mucho. Mi abuela me enseñó. Nos marcó mucho porque ella tenía un estilo de vida, es como una misión, así como no la vi reírse nunca, la materna, diga, la mamá de mi mamá, ella tenía un estilo, o sea, lograr que estos muchachos no se críen con un sentido de orfandad, y que le tengan pena porque le pasó toda esta desgracia. No. Y cuando esas tres muchachas mueren, ¿cuántos hijos dejan entre las tres? Entre las tres, seis. Sí. Más los tres de mi mamá. O sea que nosotros por eso hablamos de nueve hermanos. Y la mamá suya y la abuela fueron las que se quedaron cuidando a los muchachos. Sí, cuidándonos a todos. Y por eso vivíamos juntos todos. Y por eso hablamos de hermanos todos. Yo digo, mi hermana Minú, mi hermano Jacqueline, mi hermano Nelson, realmente son primo hermanos, pero somos los hermanos. Bien. Doctor, en un momento dado, usted fue vicepresidente de la República y enfrentó en internas a muchos de los que fueron presidentes. ¿Qué hizo que en un momento usted decía, no es mi tiempo, y le dejara eso a Leonel y a Danilo? ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo siempre he creído que... yo nunca entré en la política pensando en que iba a llegar tan lejos a nivel de ser vicepresidente, senador, vicepresidente. Yo entré en la política por un compromiso ciudadano, por una responsabilidad ciudadana, porque parte de la educación en nuestra familia es no ser indiferente. A mi mamá, a mi abuela no le hubiera gustado nunca que fuéramos tan activos militantes, porque lógicamente mi mamá a veces decía, bueno, ya de cuota de sacrificio y sangre dimos mucho. A veces mi mamá decía que la den otro, no ustedes. Pero nos educaron nunca a ser indiferente. Entonces yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Luego me vi en la posición de ser senador, volver a ser senador, ser vicepresidente. Y mucha gente aspiraba a que llegara a la presidencia de la República. Pero lo intentamos dos veces. No se pudo, no me iba a pasar toda la vida detrás de una posición, que luego había que hacer sacrificios económicos, sacrificios familiares. Entonces pensé, no, ya no se puede pasar toda la vida detrás de un cargo. ¿Fue senador dos veces o una vez? Dos veces. Dos veces. Sí. Y entonces por eso decidí seguir siendo militante, seguir... ¿Y perdió dos veces también? Sí, perdí dos veces. O sea, lo intenté dos veces, en el 99, frente al compañero Danilo Medina, y en el 2003. No, me refiero como senador, candidato a senador. Ah, no, senador yo nada más solo me postulé dos veces. Bien. O sea, me postulé en el 90, o me postuló el PLD, porque...
Ni siquiera Isa hacía campaña política, te postulaba y en el 94. Algunos creen que Salcedo tiene como un común denominador, independientemente de los sectores políticos, y es que hay un sector que piensa más o menos igual con respecto a la política. Y algunos dicen, no es que son familia todos, por ejemplo, Bauta Roja es familia de Roja Tabar y esas cosas. Realmente hay un pensamiento común en el salcedense en que usted ayudó mucho a construirlo. No, en realidad ya cuando yo llegué, ya eso estaba construido. O sea, allá son familias tradicionales, los González, Camilo, Pantaleón, García, Almanzar, son como cinco grandes familias. Entonces luego están los Rojas, que son Rojas Almanzar. Sí, pero luego tú coges, por ejemplo, a Doctor Tejada Florentino y a Kiko Tabar. Y no son de esa familia, pero piensan en los mismos. Pero ajá, son personas alrededor. ¿Qué pasa? Hay familias políticas y todas las otras familias giran alrededor también de las que son políticas. Allá casi todos somos, como se dice, hay que conocer bien la colindancia, porque somos casi todos medio familia, un poco, y si no somos familia de sangre, nos tratamos como familia. Por eso el nivel de agresividad política, el nivel de insulto, es muy cuidadoso allá, no es una cosa que se dé. Por ejemplo, yo recuerdo que mi hermano Jaime Enríquez fue candidato a senador por el PRD cuando el presidente Jacobo Magluta y enfrentó a Ortega Canela, que era presidente del Senado en ese momento, en el 86. Pero Pachín Ortega Canela era ahijado de mi abuelo, por tanto, y había sido el 14 de junio. O sea, imagínate, eran familias todas ahí, no había cómo insultarse, ni mucho menos. Luego en el 90 me tocó a mí enfrentar a Ortega Canela, que también seguía siendo presidente del Senado, y ahí ganamos, pero nunca hubo un insulto, una... No, porque sí, había una amistad también, de raíz. También hay otra cosa. En todas partes el dinero es importante para la política, indudablemente que lo es. Y la gente de Salcedo come, se viste, tiene necesidades. Sin embargo, dicen por ahí que las campañas menos costosas son las que se llevan a cabo en Salcedo. Es que el dinero no es lo que pesa allá para ganar unas elecciones. Mira, como te dice, el dinero siempre es importante, pero yo lo puedo decir, yo siempre he invertido mucho en mi trabajo, mis ideas, mi esfuerzo, mi proyecto, pero dinero no. O sea, todo el mundo sabe que el liderazgo y muchísimo de los que hemos hecho política cuesta muy poco. El que ha venido metiendo dinero y dura poco en la política, porque desde que se le acaba el dinero y se le acaba eso, ahí mismo se agota, porque no tiene proyectos que mostrar, no tiene ideas que producir, no tiene nada. O sea, por eso creo que lo que dicen es real. Las campañas en general son más baratas en la provincia de Hermanas Mirabal. Mira, Julito, te voy a contar así para que veas rápido. En el 98, que ya yo era vicepresidente de la República, pero que Bauta, que me había sustituido, iba a repostularse para seguir, yo un día decido, déjame ir para apoyar a Bauta en la campaña y salir a visitar la gente que había sido los pilares de sostenibilidad para nuestra candidatura. Y entonces le digo a mi hermano Jaime Enríquez, dame 2,000 pesos en papeleta de 100 por si alguien me pide. Un vicepresidente no puede decir que no tiene nada. Y entonces salí a visitar y fui a visitar la provincia entera, principalmente las mujeres troncos de familia, que esas fueron las grandes activistas en política ya, son las que de verdad ayudan porque entienden las razones políticas más que las razones de dinero. Cuando regresé en la noche a mi casa, me reí solo y ahí me dije, ¿qué dice? Ahí están los 2,000 pesos. Pero nadie me pidió, nadie me pidió, a todo el que yo fui a visitar, nadie me pidió. Y por tanto, ese día yo hasta salí, que yo soy medio duro de codo. Sí. Entonces, ese día yo salí dispuesto a que le podía dar, nadie me pidió. O sea, allá, el que va haciendo política en base a estar dando y dando, puede tener momentáneamente como la mentira, un flujo rápido, pero cualquier visita a la tumba. Esa es la allá cosa. ¿Votan por personas o por partido? Ambas cosas. Allá el PLD es una tradición y antes lo era también el PRD. Ahora siguen más personas, la campaña cada día se ha ido fragmentando. Eso es parte de una estrategia global de destrucción de los partidos políticos. Lo que vale es el individuo, no la plataforma.
Por eso creo, y me atrevo a decir que allá se ha hecho tanto esfuerzo por comprar dirigentes del PLD para destruir al PLD, porque es una maquinaria de base muy fuerte. Inclusive, a pesar de que se han ido tantos dirigentes, el PLD sigue marcando como la principal o la segunda fuerza política en la provincia de Hermanas Mirabal. Hablando ya de política, ¿en qué año es que usted entra al PLD? Yo entré en el... Eso te iba a decir cuando tú hablabas de divisiones. Yo entré en septiembre del 78. Y ahí mismo vino la conferencia Ho Chi Minh del PLD. Acababan de salir y hubo división. Ahí inclusive el compañero Clides y Franklin y Tonito Abreu y Avino Cordero y Bosco Guerrero. Se fueron esa época. O sea, yo entré en un momento en que se fue un grupo. Yo estuve en esa y después conferencia. Volvió otro grupo. ¿Tú estuviste? En esa conferencia. En la Ho Chi Minh. Ah, bueno, ahí sí, estuvimos. Claro. Eran aquellos, ¿verdad? Fue aquí, ¿eh? No, no, aquí sí, en Santo Domingo. La discusión es la que don Juan decidió entonces subir un grupo de jóvenes. Ahí subió Felucho, Vicente Bengoa, que venían del Albizu Campo algunos y todo. Bueno, yo entré en un partido en el que se fue un grupo y después volví, y más se fueron y después volvieron. O sea, en la política es así. Siempre hubo ese tipo de fenómenos. Y ahí, ininterrumpidamente, ha estado en el partido... de la siempre. Liberación y ahí desde el 75 y ahí estaré, si hasta el 2023. Permite. Y ahí estaré, si Dios lo permite, hasta el último de mis días. Porque usted tiene que saber cómo discutir las diferencias dentro de la organización. Eso de estar dividiendo los partidos permanentemente, decía mi mamá. ¿Y cómo ha badeado cuando hay diferencias, por ejemplo, de cúpula, cuando pasó lo de Danilo y de Leonel? Bueno, usted no tomó partido. No. Creo que la he tomado siempre, nunca he sido de que como que me mantengo al margen, no, creo que es lo correcto en un momento determinado. En una ocasión, cuando, digamos, se veía que querían avasallar todo lo que estábamos en un lado, levanté la consigna, la unidad en la diversidad. Por ejemplo, el presidente Leonel y yo estuvimos siempre mucho más cerca del gran sector sindical que se llamaba, lo que eran más... que cuando estuvo Nelsi, la Bengoa, y se fueron, nosotros no nos fuimos. Yo inclusive, como Bauta venía de ese sector, medio del bloque socialista, que venían del Corecato, yo fui, le llamé a Bauta inmediatamente, y que en ese momento era el alcalde, y Bauta, yo soy tu hermano, pero aunque yo te pida que te vaya del PLD, no te vaya, que estoy equivocado, porque mi mamá siempre me educó diciendo... La división nada más favorece al enemigo. Yo recuerdo cuando hubo el encontronazo de Botello y el Norge Botello con don Juan, un poco la discusión. Mamá me llamó y dice, anda donde Norge, anda tú. Y dile a Norge que se recuerde del 14 de junio, que al dividirnos le facilitamos la vida al enemigo. Y yo fui donde Norge, yo sabía la verdad, pero quiero decírselo por si ella un día se lo pregunta, no diga que yo no se lo dije. Dile que le busque la vuelta a las cosas. Porque ella siempre decía que lo único que no tiene solución es la muerte. Después todo se le busca la vuelta. O sea, en la influencia de mi mamá en el término de militancia política siempre pesó mucho después sobre después de esas dos divisiones de los partidos de aquí, PRM, un desprendimiento del PRD, del PLD minoritario, y PRD, un desprendimiento mayoritario que es el PRM. Es decir, Fuerza del Pueblo del PLD, minoritaria, no se fue todo, y del otro sí se fue la mayoría. Realmente, esas dos organizaciones que se convierten en cuatro organizaciones, ¿usted considera que hoy día el PLD sigue siendo como partido el mejor organizado y el de mayoritario? Bueno, mira, mi opinión puede ser parcializada. O el gobierno pesa mi mucho. Opinión puede ser parcializada, pero el PLD es la única organización que en cada paraje, en cada comunidad de este país tiene presencia, tiene un comité de base, el PLD. Y eso quiere decir, y el PRM es una agrupación política muy grande, pero no es todavía un partido político, es una agrupación política, como la Unión Cívica o como fue el 14 de junio, sí. Pero no tenían estructura política. ¿Quiere decir política? Que usted entiende que en la confección de una parrilla electoral, el PLD es el único capaz de llenar esa parrilla sin alianza. Exactamente. No, el gobierno la llena. Y habrá más pleitos en el gobierno, porque en el gobierno habrá sillazos y de todo. Porque ahí a eso es una agrupación de intereses particulares. Eso es como un archipiélago
de pretensiones personales. En el PLD es diferente. En el PLD, a pesar de las debilidades que todavía somos, lo general prima sobre lo particular. Y eso, por eso es tan fácil llegar a un acuerdo y ceder posiciones y no crear grandes conflictos. Porque somos una estructura política. Ahora, ya no es el PLD de cuadros, es el PLD donde también hay gente que tiene intereses particulares. O sea, como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Sí. Pero sigue siendo la única maquinaria. Mira, inclusive, Julito, te voy a decir, hay una alianza soterrada entre todos los que nos se oponen a nosotros, porque lo primero es desbaratar al PLD. No es que por mandar al gobierno quiere, le tiene miedo a la maquinaria político-electoral del PLD. El gobierno preferiría a otro que no sea el PLD como oponente, de una manera lógica, porque el otro tiene liderazgo, pero no tiene una maquinaria, y por eso lo prefiere. Y lógicamente, el otro, la gente de la Fuerza del Pueblo preferirían, porque están compitiendo con nosotros, ¿sabes? Que sí, nosotros no, no echamos mal. Entonces sí, hay esa naturaleza política. Sí, pero el PLD sigue. Hay algo, doctor, que no se puede negar. Dicen, la lucha contra la corrupción destruyó al PLD. Yo digo, yo no, porque tú puedes hacer una boleta electoral nacional sin nadie señalado. Por ejemplo, usted pasó por el Senado 2 veces, usted pasó por Medio Ambiente, usted manejó, quizás fue de la gente que mejor trabajó en Medio Ambiente, siendo vicepresidente. La pregunta es, no se siente, es decir, que nadie puede decir, Jaime David estuvo en tal o cual cosa, nadie, ni en tal proyecto, ni en nada, ni en nada. Es decir, hay mucha gente en el PLD que pueden exhibir lo que usted exhibe. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Pero déjame decir una cosa, Julito. El PLD no tiene hoy un funcionario acusado nunca de narcotráfico, como tiene el PRM, congresistas, de todo, funcionarios que recibieron dinero de narcotráfico, probado por todo el mundo. O sea, entonces, ese PRM, supongo que sería que jugó el 13 en la lotería para que, ni que no se le peguen todos esos, al 13 el número de suerte, para que no se le peguen todos esos símbolos de corrupción. ¿Qué es lo transparente en el PRM? ¿Qué es lo transparente? La transparencia está en que tú compras un síndico y luego le aparece un presupuesto grandísimo al síndico para hacer ahí contene. Esa es la transparencia. Eso es un mito, eso es querer repetir una mentira muchas veces para convertirle, ¿verdad? Los peledistas son todos corruptos. Eso no es verdad. ¡Ay! Pues si en este gobierno en 3 años hay tantos, ¿verdad?, macos y cacatas, imagínese usted nosotros con 20 años. Y ellos redactan, bueno, hubo ladrones en 20 años. Sí, pero hubo mucha estabilidad política, económica, crecimiento, respeto a los derechos humanos, paz social. Cuando no haya tantas pasiones, que se analicen 20 años en la gobernabilidad sostenible de un país en América Latina, eso tiene que ser para que don Juan toda la vida se ría. El partido que creó, bien, tuvo resultados. Me decía Tuey de Camps que cuando una persona era dirigente político no había que preguntarle a qué aspiraba, y decía, yo aspiro a todo, y entiende la palabra a todo. Sin embargo, usted acaba de decir hace un rato que usted se siente satisfecho hasta donde llegó. Dice, yo nunca esperaba llegar a ser senador o vicepresidente. ¿Esto es conformismo? No, no. Eso es una manera de ver la política. En Estados Unidos los presidentes aspiran uno y algunos 2 veces tal vez pueden aspirar, y ahí se quedó. Yo tengo esa visión de la política. No me voy a pasar toda mi vida atrás de un cargo. Ahora, yo lo que aspiro a ser PLDista toda la vida y a que el PLD regrese al gobierno a seguir apostando por lo bien hecho. Sí, a eso, sí, eso es permanente. Sí, pero yo le digo a usted una cosa, y uno está en la calle. Si mañana Jaime David dice, yo voy a la convención a competir con mi compañero Abel Martínez, y yo creo que puede ganar Abel o puede ganar usted, pero
pero no le es fácil ganar a verla a usted. Pero ¿por qué? Mi crisis de salud mental, mi locura no ha llegado a tanto, que mi locura no ha llegado a tanto todavía. No, yo tengo claro, o sea, tu locura ha llegado a algo, pero no llega alguno a montarme en una yagua allá, pero no a tanto. Y un caballito de palo y tirarse. Hay gente que confunde. Hay gente que cree que solo está en la política cuando está aspirando a algo, a un cargo público, a un cargo electivo. Y la gente me pregunta, pero usted, yo lo veo mucho, pero yo no lo oigo hablar de aspiraciones. No, yo estoy en la política con una militancia responsable, porque creo también en lo que nos educaron en nuestra familia, que ser militante político es parte de una responsabilidad. Eso que dicen que no, yo no me meto en política, yo no me meto en eso. Bueno, la mediocridad crece donde la inteligencia no se atreve. El puesto de la política es lo que lo decide todo. Y si usted es una persona seria y responsable, debe apostar a la política. ¿Por qué? Porque si no, después será mandado por un mediocre. Sí, esa es la verdad. Persona seria y responsable. Pero si es político, tiene que ser más serio y responsable. Para nosotros mismos, doctor. Estamos de acuerdo. Número uno, los problemas del país. Desde la oposición es muy sencillo decir: deuda externa, este gobierno se ha endeudado. Problema haitiano, aquí han dejado entrar a todos los haitianos. Problema de la pandemia, el país perdió 2 años escolar, educación, el 4%. Es decir, criticar es muy fácil, pero vamos por área. El 4% de educación ha sido bien usado. Se pudo usar mejor. Pero déjame aclararte algo, Julito, primero, que tú decías ahorita, a veces hay gente del tiempo de los políticos, a veces hay gente que me dice, ay, te vi en una entrevista cuando era senador, y yo le digo, te fijaste si sigo siendo coherente o no con lo que dije ayer y lo que digo hoy. Decía Juan Bosch que un líder tiene que mirar dentro de 10 años qué resultado tendrá lo que yo dije hoy, para evitar estar equivocado, es decir, criticando la delincuencia y tengo el plan Giuliani y el plan Giuliani terminó preso con Giuliani. O sea, eso es lo que hay que evitar, y criticándolo todo para luego decir nada. Yo creo que el 4% en cuanto a infraestructura dio grandes resultados. En cuanto a educación inicial dio grandes resultados. En cuanto a los intentos de mejorar el sistema de enseñanza, dio grandes resultados, no todo lo que esperábamos. Pero, por ejemplo, cuando hicimos la prueba PISA en el 2013, que nos atrevimos y encontramos el desastre de que a nivel de matemática teníamos un 2.2. Eso es desastroso. Cuando medimos 6 años después de aplicar el 4%, teníamos 4.4. Un desastre, pero 100% mejor que lo que era anterior. O sea, sigue siendo un desastre. Entonces, ahí es donde te digo, ¿quién había intentado en este país reducir al mínimo el nivel de analfabetismo? Eso fue nuestro gobierno y fue la aplicación del 4%. O sea, a nivel de educación tenemos grandes resultados, pero creo que pudimos tener mejores resultados en el cumplimiento de los programas de enseñanza, en la enseñanza mayor de los nuevos tiempos. Ahí hay otras cosas que pudieran mejorar, esa es la verdad. Bien, por áreas. Según. En el tema de educación, ¿se pudo haber usado mejor el 4? Sí, indiscutiblemente. Se puede seguir usando mejor, pero muchas cosas avanzaron. Haití. Ahora, a nivel de la aplicación del currículo, hay que mejorar, pero también hay que cumplir los horarios. Es un país que debe tener como mínimo 200 días de clase. 200 días de clase. Ya no podemos seguir en esto de a cada rato por quítame esta paja, una huelga, un parón. No, no puede ser. Eso es malo. Haití. Bueno, creo que lo hemos manejado malísimo. Casi todos los gobiernos. Porque no cumplimos la ley y después queremos ser reactivos. Tenemos que saber que estamos al lado de una nación que no tiene, que está en una situación catastrófica, no solo por la pobreza, sino institucionalmente en el suelo. Pero nosotros reaccionamos ahora coyunturalmente, pero nosotros no teníamos, tenemos que tener una política estable, todos los gobiernos. Yo creo que nosotros siempre fuimos cautelosos como PLD, en manejar bien, y por eso nunca casi tuvimos crisis. ¿Y el marco legal con Haití está bien claro, la ley? Yo creo que sí, pero hay que sentarse a discutirla permanentemente, sabiendo que ellos son débiles
institucionalmente, como podían decirte una cosa hoy, otra mañana. Pero ¿y somos nosotros los encargados de mejorar esa nación? No, 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 jamás que no. Nosotros tenemos una corresponsabilidad también, igual que todas las naciones del mundo, pero nosotros mucho más. Porque recuerden que nosotros somos los que estamos ahí y los que podríamos ser receptores de las grandes debilidades. La estabilidad de nosotros nunca estará segura si allí hay inestabilidad. En un país. Ahora, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Ambiente, nosotros teníamos Zapotén, ellos estaban cada día tumbando más del lado del bosque de Bauruco. Pues inmediatamente nombramos brigadas de reforestación dominicanas y de allá, de aquel lado también. Que le pagaban, ¿para qué? Para evitar que siguieran comiéndose el bosque. En deporte, nosotros pagamos técnicos cubanos para que fueran 3 días de la semana al pueblo colindante y 3 días nosotros, para tener también programas colindantes. Esa es la solidaridad. Pero sabemos que también todos los países tenemos que tener una corresponsabilidad respecto a ese tema, no solo en Haití. Haití que no atañe a nosotros, pero también en otros países. Porque el programa migratorio siempre será un problema de pobreza. Ellos quieren venir para este lado y nosotros para Puerto Rico. Porque si esto fuera terrestre, si fuera terrestre la frontera de nosotros con Puerto Rico, hubiera más gente de aquí para Puerto Rico que las que vienen de allí para acá. Porque doctor, es un problema de pobreza. Doctor, finalmente, ¿terminó el tiempo del PLD ya? No, esta es la segunda etapa que viene ahora. Porque ahora es una renovación de liderazgo. Ahora tenemos por primera vez un candidato que viene de ser un gerente en un gobierno local a ser un gerente en un gobierno nacional. Eso es lo que quisiera alguna gente, terminar al PLD, porque el PLD gobierna. Déjame decirte algo, Julito. Una de las grandezas del PLD es que nuestros gobiernos, los políticos, tomábamos las decisiones de políticas públicas. En los otros gobiernos, los empresarios, aparte del doctor Balaguer, que los manejaba y ahí los merengueaba, pero los gobiernos actuales, los empresarios toman las decisiones porque se han metido a políticos, muchos de ellos inclusive. En el PLD tuvimos, caray, siempre beneficiábamos al empresariado, a los pobres, a todo, pero los políticos tomábamos las decisiones, marcamos una raya. Y en términos de la soberanía nacional, solo un gobierno con un partido fuerte que lo sostenía, pudimos mantener a Petrocaribe y pudimos establecer relaciones con China. Porque es un partido, al neoliberalismo lo que le interesa es tener gobiernos que ellos los suben por las redes y los quitan por las redes. ¿Cómo pasa en Francia? Que el presidente Macron ya lo debilitaron y ya Francia no es un interlocutor ni siquiera confiable, ni en África. ¿Por qué? Que ustedes estaban hablando anteriormente. Porque ya no existen los partidos políticos consolidados en Francia. Aquí el PLD es el único. Si destruimos al PLD, volveremos a ser naciones como Perú o Ecuador, que la gobernabilidad se le ha puesto prácticamente por el suelo. Bien. Doctor, postule ese hombre. Ya estoy postulado. Ya yo estoy, casi tengo el puesto de ministro de Asuntos Resueltos y cosas sin importancia en el gobierno de Abel Martínez. Gracias, doctor. Jaime, gracias a ustedes, Fernández, y gracias, Mirabal, a los televidentes. Usted fue ministro de Deporte, ¿verdad? Sí, también. Todo. Ya te dije, todo lo que me necesitaron, ahí estuve. Medio ambiente, deporte. ¿Cómo se llamaba el programa? Y tuve, inclusive, Quiqueya Verde. Quiqueya Verde. Y estuve 4 años... fuera del gobierno porque yo quise estar, porque quería ayudar a mi mamá en sus asuntos y quise estar. O sea, en el PL, yo todo lo que políticamente soy, se lo debo al Partido de la Liberación Dominicana. Señores, le pedimos excusas porque hay gente que nos escribe, dice, te dejaron muchas cosas por preguntar. El problema es que preguntarle al doctor Jaime David Fernández sobre una decisión de Leonel Fernández no procede, es un problema de preguntárselo. Que juzgue la actitud de Leonel. Esto tiene que ser una pregunta para Leonel, ¿verdad? Gracias, doctor. Y cada quien, gracias a ustedes.